¿Qué tal, amigos de Conociendo de Gallos? Una vez más les traemos un video nuevo. Ya habíamos hablado de ranchos, inclusive de botanas, de líneas en los diferentes criaderos, pero ahora estamos con Osvaldo. Así es. De Navajas el Patrón. Osvaldo, muchas gracias por tu tiempo. Un gusto y gracias, aquí estamos para servirle lo que se les ofrezca. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria, cuánto tiempo tienes en este de las navajas, ¿por qué el nombre? Cuéntanos un poquito más de ti y de la marca de tal como de Navajas el Patrón. Claro que sí, mira, yo empecé a los 17 años en esto, en el ambiente de las navajas. Trabajé 20 años para una marca muy reconocida, no la nombro porque luego dicen que uno se anda colgando de la fama. Okay. Entonces nada más puedo decir, para una marca muy reconocida trabajé 20 años. Y ahorita, ya después de 20 años, hice mis ahorros, me independicé y ahora ya con mi marca propia, llevo 5 años ya en el mercado. 5 años. Así es, ya estamos, 5 años ya llevamos y gracias a Dios, gracias a los clientes, a las recomendaciones, hemos crecido poco a poco, ahí vamos, picando piedra, pero ahí vamos. Algo que nos llama que mucho la atención, al menos a mí, y que te deja muy grabado, difícilmente te confundiríamos, es el nombre, Navajas el Patrón. ¿A qué se debe el nombre? Navajas el Patrón está pensado y es en agradecimiento a la persona que me enseñó a trabajar. A mi patrón, que fue durante 20 años, el señor que me enseñó a trabajar, el señor que me dio a mí, a mi familia, nos dio de comer. Y entonces es en agradecimiento ahí a él el nombre, el patrón. El patrón, sí, porque es un nombre muy característico y difícilmente de olvidar. De olvidar, exactamente, se escucha fuerte. Ajá, el patrón. Fuerte, sí. Así es, pero es en agradecimiento ahí. Ok, uh-huh. Y en estos 5 años, ¿cuál ha sido el método, por ejemplo, cómo te has consolidado? Poco a poco, a lo mejor, ya no sé si inclusive ahorita ya cuentes con envíos a toda la República. ¿Cómo ha sido este crecimiento en estos 5 años que llevas ya independiente? Ok, mira, lo que nos está dando resultado a nosotros como fabricantes es que somos realmente fabricantes desde cero. Desde que fabricamos la forja a la escuela de antes, a yunque y martillo, ahora ya se está usando troquel, ya okay. Son sobre troqueladora, se llama. Ya se actualizó el proceso, pero todo el proceso que sigue en la navaja, que son como 18 etapas que sigue la navaja, todo es manual, okay. Todo es a mano, todo 100% artesanal. Artesanal, exactamente. Y gracias a la enseñanza que me dieron, que desde abajo empecé yo, fui escalando poco a poco, entonces aprendí el proceso total de la navaja. Okay. Entonces aquí está, es lo que a ellos, lo que los clientes están viendo en nosotros, que realmente yo no soy un... improvisado, ¿no? Un improvisado. Veme las manos, estoy sucio, mi cara está sucia, estoy con masking, ¿por qué? Para cuidarnos las manos, pero realmente soy un fabricante 100%. Entonces, eso le da confianza a la gente, que sabe lo que estamos haciendo las cosas bien, cuando ellos nos regalan su confianza, y les llega el producto a sus manos, se dan cuenta de lo que estamos trabajando. Así es, o sea que si me dicen a mí, oye, este proceso lo sé hacer, para saber mandar hay que saber hacer. Sí, exacto. Así es. Entonces ya, y algo que te caracteriza a ti es que en lugar de empezar y que hayas llegado con estas tendencias nuevas, permaneciste con la forma que aprendiste y sobre todo que pues es algo que ya conoces, como tú dices, y pues ya no andas ahí arriesgando o poniendo en práctica cosas que no has elaborado, ¿no? Que a lo mejor nada más es ese proceso el que se puede actualizar o modernizar el proceso de la forja, que antes es a yunque y martillo a puro marrazo, se puede decir, y ahora ya el proceso ya es con una máquina. Eso es todo lo que se ha podido actualizar. Se pueden actualizar procesos como el afilado, pero eso no es actualización, sino simplemente uno como fabricante debe de buscar actualizarse. ¿Para qué?
para darle el mejor servicio al cliente, el mejor gusto al cliente de un filo bueno y duradero. Entonces, en eso no, o sea, nada más hay que ir buscando maneras de cómo nuestro acero puede agarrar un mejor filo. Okay. Así es. Y otra cosa, aparte de la marca de navajas El Patrón, ¿solamente es la marca en navajas o tienes algunos otros accesorios que como tal sean de la marca? No, realmente nada más la marca es marca El Patrón. No, eso es lo que, eso es nuestro fuerte, la fabricación de herramienta, no sé si se pueda decir. Entonces, la fabricación de herramienta nada más es okay. El Patrón. Todos los demás accesorios que hemos ido metiendo poco a poco es porque los clientes mismos nos lo han exigido, nos lo han pedido. Sí. Entonces, ya para finalizar con este punto, todos los productos complementarios los añadiste a través de la requisición del cliente, ¿no? Exacto, sí, el cliente. Para darles pues un mejor servicio a ellos, que es lo que quieren, que es lo que quieren que uno les lleve, porque a veces es difícil encontrar accesorios en diferentes partes de la República. No en todos lados venden, entonces como nosotros vamos de invitados, pues ya les podemos llevar lo que ellos necesitan. Ese fue, es parte del trabajo, del complemento para ellos y darles el mejor servicio que se merecen, ¿no? Lo más importante para nosotros es el cliente. Okay. Y con la parte de la distribución, ¿cómo funciona? Si no pueden venir aquí al punto de venta, cuentas con envíos a la República. ¿Cómo me contacto yo contigo para poder adquirir los productos? Perfecto. Mira, manejamos envíos a nivel nacional, a toda la República Mexicana, Estados Unidos y Centroamérica. Los envíos son 100% garantizados. Si no pueden venir aquí directamente al negocio, se los podemos enviar. Una vez recibiendo su previo depósito, al día siguiente se le está enviando su pedido con toda la confianza y con toda la seguridad de que no somos fraude, somos un negocio establecido y pueden preguntar por nosotros en cualquier lugar. Okay. Pidan referencias, ahí están. ¿Nos podrías compartir a lo mejor el número de WhatsApp o claro Messenger, página en Facebook, no sé, algo que sea más fácil de contactarte? Okay. En Facebook estamos como Herramientas y Accesorios El Patrón. En Messenger es el mismo. Nuestro número de teléfono con WhatsApp es el 55 34 34 1368. Nos pueden marcar directamente. Llamadas de WhatsApp casi no contestamos porque la red es muy inestable, entonces luego estamos adivinando a ver qué quieren, qué quieren decirnos y eso. Mejor márquenos directo o mándenos un mensajito de WhatsApp en el 55 34 34 1368 y con todo gusto les atenderemos. Ok, de cualquier forma, como ya lo vieron, vamos a estar pasando aquí repetidamente la página de Facebook y el número de teléfono con WhatsApp. Hasta aquí la primera parte y ahora vamos a mostrarles un poco qué tipo de herramientas son las que maneja y cómo nos recomienda usarla, tal vez dependiendo de la botana que ustedes puedan utilizar.